Bienvenidos a este canal. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El silencio no es opción. Piden a Pedro que hable sobre expulsión de la ONU en Venezuela. Sectores reclaman que es necesario que Colombia se pronuncia indicando cuál es su postura frente a la situación política que vive en Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video y un me like gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Una vez más diferentes sectores reclaman que el gobierno de Petro rompa su silencio frente a la situación política que atraviesa Venezuela. Esto después de que Nicolás Maduro expulsara a tres funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. A la carta que le enviaron 20 congresistas de diferentes fuerzas políticas a la Casa de Nariño el pasado 14 de febrero, en la que invitan al presidente Petro a rechazar las inhabilidades a María Corina Machado y Enrique Capriles, principales opositores de Maduro en la carrera presidencial, se sumaron algunos pronunciamientos en las últimas horas. De acuerdo con el presidente del Congreso, Iván Name, el silencio sería una muestra de complicidad con los hechos en el país vecino. Como presidente del Senado y miembro de la Comisión Segunda del Senado, hago un llamado al gobierno de Colombia para que condene las recientes acciones del régimen venezolano que atentan contra la democracia y las instituciones del orden internacional. El silencio no es una opción que convierte a nuestro país en cómplice de lo que sucede en el vecino país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Dieciséis expresidentes iberoamericanos enviaron una carta al presidente Joe Biden para que tome acciones más decididas y que el gobierno de Nicolás Maduro respete los acuerdos de Barbados para una elección libre y democrática en Venezuela este año. Los firmantes destacan que el único proceso electoral aceptable y reconocido internacionalmente debe contar con el nombre de la opositora María Corina Machado en la boleta electoral. Machado, elegida candidata en la elección primaria de la oposición, fue inhabilitada por la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para ocupar cargos públicos por 15 años por supuestas irregularidades en una declaración patrimonial. Ella ha rechazado los señalamientos en repetidas ocasiones y calificado su inhabilitación como ilegal. La semana pasada el Parlamento Europeo votó a favor de una resolución para exigir la restitución de la candidatura de Machado, pues de no hacerlo, la elección no sería reconocida como legal en Europa. Y uno de los firmantes es el expresidente de Ecuador, abogado y político Yamil Maguad, quien en el año 2000 dispuso la dolarización oficial en su país, con quien más temprano conversé sobre esta carta. Miren, el Parlamento Europeo la semana anterior analizó el caso de Venezuela y llegó a esa misma conclusión. Solo es elección válida si, si participa María Corina Machado. 446 votos a favor, 21 votos en contra. Fue arrasador. Solo reconocerán las elecciones en el Parlamento Europeo en Venezuela si está María Corina en la papeleta. Y si no, vuelven a las sanciones y más sanciones, porque se sienten engañados por el régimen de Maduro si eso no ocurre. Ahora,. Eh... En la carta también dicen, está y lo dicen explícito, el régimen de Maduro se está burlando de la administración Biden en vista de todas las medidas que flexibilizó, sanciones que flexibilizó, eh, la liberación de Alex Saab, la deportación de Alex Saab hacia Venezuela, sin que haya cambiado eh, la conducta del régimen. Entonces, ¿qué opciones bien para que la administración Biden cambie su postura hacia un mayor tipo de presión para el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué eh, la posición del gobierno norteamericano fue muy clara desde el principio. Ustedes se comprometen a esto, nosotros flexibilizamos. Si no cumplen, volvemos a lo anterior y hasta con más fuerza. No han cumplido. Es el momento de volver a lo anterior y con más fuerza. Y ya lo hicieron. Ya hubo sanciones la semana pasada. Y ya actuaron en algunos campos. Pero lo que queremos es que no se preste a confusiones. La, el, el gobierno de Maduro está tratando ahora de decir que aceptan el proceso pero con otros candidatos. Eso no tiene base democrática ni tiene base legal. Quien ganó fue Marina Corina Machado, saben que les va a ganar fácil y ahora están tratando de buscar un mecanismo para poner un candidato títere. Y en eso hay que estar con mucho cuidado, no dejarse engañar, no aceptar y mantener que la posición sea la otra. Yo creo que con una posición firme y clara, que ya está preanunciada, no es un cambio de posición, sino que simplemente se la ejecute, vamos a cumplir el objetivo, porque el gobierno de Maduro no puede darse el lujo de desafiar a la Unión Europea, al gobierno norteamericano, sin que le pase absolutamente nada. Ahora, le están pidiendo a la administración Biden eh, esta, este, que, que se mantenga firme, pero ahí vienen las elecciones. ¿Qué garantía tienen ustedes de que llegada una administración de Donald Trump, este va a ser el caso? Eh, es muy difícil anticiparse a lo que pueda ocurrir. Yo digo, el presidente Biden y su gobierno firmaron el acuerdo de, perdón, participaron en el gobierno de Barbados y pusieron las condiciones y cumplieron ellos las condiciones de buena fe. Y ahora la otra parte no las está cumpliendo. No puede un gobierno del peso y del prestigio del gobierno americano permitir que eso ocurra. No. Veamos qué pasa después en las elecciones, pero por ahora... Y de manera urgente, eso es lo que hay que hacer. Porque no olvidemos que el régimen de Maduro tiene en sus manos la posibilidad de establecer el calendario electoral, sí. las condiciones de la elección, etc. Y la podría poner aún antes de la elección norteamericana, si les diera la gana. Pueden hacer lo que quieran. ¿Qué no habría que trabajar también o no se podría pedir más de cara a una transición democrática más allá del tema electoral? Yo quisiera subrayar lo que significa este rato hacer oposición en Venezuela, Gabriela. Porque algunas personas pueden tener en su cabeza la idea de lo que es una oposición en otro país. En el caso de María Corina Machado, no puede viajar al exterior desde hace muchísimo tiempo. No le permiten tomar aviones para el desplazamiento interno. Imagínense lo que es hacer campaña política en un país grande así. Tiene que movilizarse por tierra. Presionan a los hoteles para que no les den alejamiento. Presionan a los restaurantes para que no les sirvan comida. Tienen a veces ya reservado el espacio, el, el teatro donde se van a presentar o el sitio en que se van a presentar. Y a último ahora cancelan el contrato firmado porque tuvieron presión del gobierno. No solo contentos con eso, ahora atacan a las caravanas que se arman para respaldarla, golpean a las personas, la policía no hace nada. Han desaparecido varios dirigentes políticos. Algunos ya se sabe que están presos sin acusaciones concretas. Otros no se sabe dónde están. Tomaron presa a una periodista importante hace sí, pocos días. Sí. Es decir, en esas condiciones, imagínense usted lo que es enfrentarse a un régimen de las características de Maduro. Y ahora, no contentos con todo eso, la quieren eliminar de la lista. Entonces, esa lucha interna que la han hecho con tanto valor y con tanta decisión. Está ahí, no se les puede pedir más. Han llegado al límite. Nos toca a nosotros desde afuera apoyarla, porque son valores humanos, son cosas superiores. No son temas políticos partidarios. Ustedes mencionan en la carta también la carta interamericana, el riesgo ¿no? eh, que, que está, eh, que, en el que está la carta interamericana. ¿No se podría, por ejemplo, desde el lado interamericano hacer suyo, ser un garante de ese acuerdo de Barbados, por ejemplo, eh, eh, toda esta coalición de países en el sistema interamericano? Deberían actuar. Hay una mención también en la carta de eso. Porque tiene una virtud esa carta interamericana. Creo que es el caso de América y es el caso de Europa. Son los únicos en el mundo en que para ser miembros de ese, de ese grupo internacional, el país tiene que ser democrático. Esa es una garantía importantísima. Y entonces, claro, la mayoría de países nuestros, la gran mayoría son democráticos y deberían actuar. Los expresidentes tal vez tenemos una voz más firme que la de los actuales presidentes en ejercicio porque tal vez no tenemos una serie de restricciones que el ejercicio del gobierno a veces impone. Pero, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted y todos deberíamos garantizar que esos principios se apliquen. ¿Y no deberían ser más expresidentes en esta lista? Bueno, la lista es grande. La lista 16. en este grupo. Y hay el otro grupo, el grupo de idea, donde muchos de los que estamos de esos 16 también formamos parte. Y tiene la misma actitud, el mismo pedido y también le envió una carta al presidente Biden hace algunas semanas. No, no me quiero despedir eh, sin hablar de eh, los párrafos eh, finales cuando reconocen en esta carta la última iniciativa internacional del fallecido expresidente Sebastián Piñera que horas antes del trágico accidente estuvo haciendo varias llamadas recomendando esto. Esta carta de expresidentes. Creo que ese párrafo recoge el sentimiento de todos nosotros y creo que lo recoge con, con mucha emotividad. Porque el día anterior a su muerte, Sebastián Piñera convocó a una reunión de Zoom de este grupo Libertad y Democracia. Y ahí la idea era cómo podemos hacer para apoyar esta lucha de María Corina Machado. Y esa firma la de la persona que tomó la iniciativa, la que lideraba este grupo, la que creó este grupo, hoy no está porque murió, pero su espíritu, sus principios, su energía, su valentía están ahí. Así que hemos creído que una forma más de honrar a su memoria, que ha sido reconocida de manera universal, es haciendo esta pelea para que vuelva la democracia a Venezuela. Yamil Maguad, le agradezco la oportunidad de su opinión en relación con este esfuerzo. Gracias. Gracias a usted. Un honor estar en su este programa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.